Un saludo, camaradas. Volvemos con otro mazo. Y bueno, este va a ser el primero de esta semana. La semana pasada revisamos puros mazos con energía fuego. Y tres de ellos era con base de soldadora. Igual me gustó mucho haber hecho ese formato. Puesto que si apenas iban empezando, iban armando, por ejemplo, el primero que era el Sentis. Mucho de la base les servía para armar el siguiente mazo. Salamence. Bueno, Salamence tenía el Colossal. Pero Charizard, Houndoom. Entonces, pues bueno, creo que es un poquito más ameno eso, a diferencia de estar mezclando mazos como por tipo, es decir, primero uno agua, después uno puño y después otro amarillo, y de repente a veces si van empezando, pues no terminan de juntar uno cuando ya están sacando otro mazo, y a veces llega a ser como un poco medio confuso. Y igual, pues bueno, quiero repetir esa temática. Esta semana voy a subir puros mazos de oscuridad. Así espero que la mayoría de las cartas se van a repetir algunas. Pues, no quiere decir que todos los mazos sean lo mismo, sino que tienen diferente jugabilidad y diferente arquetipo. Pero a lo mejor coinciden en algunas, y así conforme van armando uno, ya van a estar teniendo la mitad o un tercio del siguiente mazo. Y bueno, igual en los comentarios me dicen a ver qué tal les parece la idea. Y si no, pues volvemos a estar mezclando tipos. Pero de momento esta semana seguimos con la prueba y a ver qué tal nos sigue yendo con esto. Para iniciar, hoy vamos a traer el Malamar. Este Malamar es de vínculos indestructibles, me parece. Y ok, tiene dos ataques. El primero es el Reino Hipnótico, que es el que importa realmente. Que mira las cartas de la mano de tu rival y seleccionas un Pokémon, lo descartas y utilizas un ataque no GX de él. Y ok, este Malamar ya lo tengo jugando desde hace mucho tiempo, pero nunca le quise subir un video, puesto que le faltaba un compañerito que atacara con una energía. Antes lo jugaba con el Weavile, pero era muy situacional. Entonces este mazo depende demasiado del mazo del rival y de saber qué cartas va a estar jugando, estarle prediciendo. Es mucho de estar pensando, y realmente si eres muy nuevo, como de una semana, yo creo que no te recomiendo estar jugando este. Mejor espérate al de mañana, a lo mejor tal vez, o al de... o otro más entre semana, porque este sí requiere saber más o menos cuántos Pokémon va a tener tu rival, cuántos más o menos le quedan en el mazo, y bueno, estar jugando sobre de eso, identificar cuando el rival te está baiteando y según él ya tiene algún Pokémon ahí, pero no es cierto. Entonces pues tiene un montón de complicaciones, pero bueno, a mí me gusta estar jugando así estos mazos. Sí, es un mazo por meme, es por fan, entonces no esperen estar ganando un mundial con este tipo de cosas. Y bueno, ya el segundo ataque es presión oscura, hace 80. Este nunca lo vamos a utilizar, no tenemos energía gemela. Y bueno, llevamos una línea de 4-4 de Malamar. El compañerito, o por así decir, el Jupa, me gusta bastante en ilustración. Y ya dije, quiero jugar algo con Jupa. Uno de sus acompañantes en esta ocasión es el Malamar. Y lo que hace cuando pasa de la banca a ser activo, hace 90. Se parece un poquito al Zapdos, más o menos. Pero el Zapdos se aprovechaba de los electropoderes. Y de ahí más, pues todos son cartas de soporte para estar haciendo el combo de pegar una vez con el Jupa y que el Malamar termine de tumbar lo que esté de activo. Si vamos contra una baraja de Pokémon de 2 premios o de 3 premios, nos va mucho mejor que 1 a 1. Realmente. Y bueno, llevamos 3 Jirachis, un Mew para estar protegiendo la banca y el Mimikyu para estar evitando la luna herida. Porque pues bueno, si eres atacante de un solo premio, te causa mucho daño las Lulu, porque te van retrasando. Entonces el rival necesita 6 fuera de combate para ganar, y tú tentativamente necesitas menos. Sí, son Pokémon de 2 premios o 3. Llevamos 2 cajas sorpresa. Esto va en combinación junto con el primer ataque del Malamar. Si atacaste ya una vez y le descartas, por así decir, el Zacian, bueno, igual va a aparecer aquí un ejemplo, la descartas el Zacian y el amigo ya no tiene cartas en la mano, le vas contando y dices, no, es muy poco probable que tenga algún Pokémon, pues bueno, caja sorpresa es para regresarle una carta del descarte, que tentativamente va a ser el Pokémon con el ataque que mejor te convenga, y ya, se lo vuelves a descartar. Llevamos 4 cambios, esto meramente para estar reciclando la habilidad del Jupa, para quitarlo de activo, volverlo a poner, y por eso llevamos 2 Pokémuñecos. Los Pokémuñecos más que nada es para estar reseteando el Jupa, porque si tiene la energía especial, tranquilamente lo puedes retirar, pones adelante el Pokémuñeco, en dado caso de que no tengas el Jirachi o un cambio para quitar el Jirachi de activo, pues meramente desactivas el Pokémuñeco, se regresa al tope y vuelve a quedar el Jupa de activo. Esas son maneras para que el Jupa esté pegando constantemente en lo que llegas a evolucionar el Malamar. Además llevamos una caña para estar regresando Pokémon, 2 inciensos, 4 relevantes, 2 Super Ball, 4 Velos Ball, un mercado negro,
Mercado Negro también es bastante táctico. Si cualquier Pokémon en oscuridad tiene una energía oscura, pues no toman premio. Entonces, bueno, el Mercado Negro se juega aquí tácticamente. Es decir, Centiscorps usa el Laberinto Asombroso, Inteleon también lo llega a usar. Entonces, de primera tú no vas a estar utilizando el Mercado Negro. Si puedes, lo vas a guardar hasta posteriormente para quitarle el estadio al rival. De lo contrario, si te pone un Laberinto Asombroso, pues ya te va a ganar, puesto que tardas bastante en poner una segunda energía y tus atacantes son de papel, caen de un solo golpe de cualquier cosa, 120 aquí y 100 de acá. Tres Magnolias, dos Pierce, o Nerio, aquí se llama Nerio, dos órdenes de jefe, o sea, nuestro mejor encuentro son contra Bimax. Y entonces vamos a andar buscando dejar fuera de combate a dos, y por eso dos órdenes de jefe. Cuatro Roxys, eso más que nada cuando el rival no tiene ya Pokémon en la mano, pues obviamente tú atacaste, ya viste, ya le descartaste algo, ya viste que no le queda ninguno. Pues bueno, vas a utilizar la Roxy meramente para tener mayor probabilidad de que vuelva a tener un Pokémon en la mano y seguir atacando y haciendo daño con el Malamar. Dos huevos suerte para estar recuperando la mano, cuatro energías escondidas y cuatro básicas oscuridad. Esta baraja también le puede caer muy bien un Sable a B y en combinación con el Jupa. Pero yo la quería hacer de un solo Pokémon, de un solo premio. No quise meter ni Dedenne, ni Crobat, ni nada por el estilo, porque igual también algo pensando que no fuera tan caro. Los Jirachis están económicos. ¿Qué sería de aquí lo más caro? A lo mejor el Giovanni. Pero de ahí más, o sea, realmente los Jupas son baratos. Los Malamar son baratísimos. Los cuatro los consigues por un sobre, incluso con los Inkay. Y bueno, pasamos al combate de exhibición. Espero les guste y nos vemos. Y bueno, vamos con el combate, camaradas. Vamos a ver contra qué vamos. Y ojalá no sea un deck de verdes, porque estaba jugando con un camarada y él traía una Reshiram de verdes. Y bueno, ese mazo tiene poquitos Pokémon, entonces el Malamar no podía estarle descartando ninguno de los Pokémon. Y me dio una paliza. Pero bueno, contra otro tipo de decks ya un poco más frecuentes en ladder, pues va ligeramente bien. Batallamos un tanto con el Sentis porque no podemos utilizar el ataque del Sentis Bimax. Ocupamos estar más o menos enfocándonos en el primero, que hace 180. Y pues bueno, ahí tiene un Crobat. Vamos a ver contra qué está jugando. Si es un deck ojalá tenga Bimax, porque me gusta bastante esta cuestión de estarle descartando la evolución. Entonces todavía lo retraso un poco más. Y bueno, esto es un Eternatus. Eternatus, ¿qué Pokémon tiene que le puedo robar el ataque? Bueno, el Eternatus, el B, hace 240 a un Bimax. Entonces sería el Jupa y 240 son 330. Me falta uno más para dejarlo fuera de combate. Entonces necesitaría... ¿qué otra cosa? El Crobat envenena. Puede llevar Zigzagoon. ¿Qué otra cosa puede llevar? Casi siempre los Eternatus. Es casi la misma build, nomás varía poquito. Alguno que otro lleva Sableye B, Jupa para pegar de 90. Entonces, bueno, vamos viendo a ver qué tal se desarrolla la partida. Ok, ya tenemos un Malamar. Eso está bastante bien. Y no tenemos nada más para estar avanzando. Entonces, vamos a descartar. Ok, ya tenemos ahí Jupas, que es nuestro atacante predilecto, y lo bueno que está el Mercado Negro. Si bien también él se aprovecha, pues yo me voy a aprovechar un poco más, porque no va a estar tomando premios, y yo sí, aunque le esté tumbando fuera del combate a los Pokémon B, y va a ser un premio menos que yo voy a tomar, pero voy a seguir tomando uno. Entonces a la larga yo salgo ganando. Ponemos el Jirachi, vamos a retirar al Malamar manualmente, para ahorita regresarlo con el cambio al Jirachi, y bueno, seguir avanzando en esto. Ya tenemos ahí la Roxy para el siguiente turno, cambio y bueno, energía al Jupa, Mercado Negro para asegurarnos. Vamos a ver qué le vamos a descartar. Ok, tiene otro Eternatus y órdenes de jefe. Yo creo que le voy a quitar más bien el Crobat. Ahorita me interesa que no se esté acelerando y puede incluso, bueno, lo que va a hacer tentativamente es con la comunicación Pokémon, incluso con la, a lo mejor con la Velospool, ir por el siguiente Crobat, hacer comunicaciones o Eternatus, buscar el Bimax. Oye, bueno, ya le salió. Entonces, pues. Entonces, vamos a ver qué seguimos haciendo. Igual, como menciono, esto es muy de estar pensando. Nomás tenemos el puro Crobat, le podemos estar repitiendo 70 y envenenarlo. Entonces, no, vamos a ver. Velospool, que va a descartar con Giovanni. Ok, entonces, voy a ir por el Crobat y me imagino que
va, lo tiene que bajar, va a bajar el otro. Entonces él ya sabe que se tiene que bajar sí o sí los Pokémon, sí, no se le va a estar complicando el, la cuestión del Malamar. Pero lo bueno que hay Mercado Negro y eso nos da bastante tiempo. Realmente el Mercado Negro sirve bastante, sobre todo por ejemplo con la ADP. El encuentro tú le llevas de perder, o sea, tranquilamente él te puede ganar, pero... si no llega a ser GX de primero, o incluso si no le sale el caos creciente, por muy GX sigue siendo una partida normal, toma un premio en vez de dos, por el hecho del mercado. Entonces, bueno, una energía captura, vamos a ver por qué termina yendo. Y bueno, un Zigzagoon, que pues no mete contador porque entró del mazo ahí. Meramente fue para ajustar algún número, quién sabe. Vamos a poner adelante el Jirachi y ok. Entonces no tenemos ningún Inkay, vamos a tener que estarnos aventando toda la partida con los Jupa. Y ok, otro Jupa y le ponemos la energía, vamos a ver qué sale con el Jirachi. La caña, la Velus Ball, yo creo que la caña la podemos aguantar un tanto. Y ok, aquí vamos a hacer Velus Ball a la energía. Realmente tengo que estar cuidando ahí al Malamar. Para la siguiente, en el siguiente turno va a ser evolucionar al Malamar y la Roxy. Posiblemente, si nos sale bien, que tenga otro Eternatus V-Max en la mano. Porque, bueno, Eternatus V-Max llevan entre 3 o 4. Y entonces, como mis Pokémon sí son oscuridad, yo sí alcanzo a hacer 3 por 5, 150 de daño. Porque tengo ahí el Jirachi, obviamente. Bueno, si se va el Jirachi y alcanzo a tener toda mi banca de oscuridad, hago 180 si le copio el ataque. Entonces, pues bueno, ahí van cerrando números. Lo que baja Zigzagoon, que es un poquito irrelevante, no creo que ajuste los números. O sea, más que nada los Zigzagoon se utilizan en Eternatus para estar alcanzando el fuera de combate de los Pokémon V-Max. Y entonces, pues bueno, Magnolia. Se va ahí una Roxy, ok. Tiene a la mano Quantiosa, entonces eso quiere decir que a lo mejor va a tener Pokémon. Ponen su estadio, ya se nos va ahí la ventaja del Mercado Negro, pero podemos estar retirando los Pokémon básico oscuridad. Entonces, bueno, aquí vamos a poner el Jupa, que se puede retirar de gratis. Evolucionamos ahí al Inkay, ya tenemos ahí otro Jupa, le hacemos Roxy y ok, vamos a ver qué vamos a hacer aquí. Lo vamos a andar pegando al Jupa, no salió otra energía. Con la Super Ball vamos a agarrar el Inkay. No quise igual agarrar ahorita el Mimikyu, hay muy poquito daño en el Jupa como para que esté apresurando la Lulu. No todos los Eternatus llevan Lulu, y si llevan, a lo mejor es una, entonces ni siquiera lleva convocador relevo como para buscarla. Entonces bueno, ahí todavía tengo ahí cierto como margen para estar haciendo mis daños micro y bueno, seguir avanzando. Una otra energía ahí al Eternatus de la banca, entonces ok. Órdenes del jefe, no quiere saber nada del Jupa que tiene un huevito suerte, me deja fuera el otro Malamar y sigue con un Crobat en el descarte. Entonces no podemos estar aplicando todavía la de la caja sorpresa de momento. Velos Ball, tiramos una red levante, vamos por un Jirachi, hay que seguir buscando a nuestro partidario. Y ok, bueno, eso es como falta de Crobat y de DN. Igual si ustedes la quieren modificar, pues tranquilamente pueden entregar un Crobat aquí porque tenemos también el Nerio. Y entonces estarlo buscando, tu energía y todo. Pero como el planteo fue hacerla de puros Pokémon en un solo premio, pues no llevamos nada de eso y tenemos que estar apurando los Jirachi. Y al final de cuentas esto nos sirve para estar reseteando al Jupa y que pueda estar atacando. Buscamos energía y yo creo que aquí vamos a ir por el otro Jupa. Y ahora sí relevante al Jirachi. Le vamos a poner al Jupa del huevo suerte y a ver si ahora sí lo deja fuera de combate. También él llevará dos Giovanni, o sea, a lo mejor se quemó uno y al inicio se descartó el otro. Yo creo que ya no tiene Giovanni, entonces sí o sí me tiene que dejar fuera de combate y se activa el huevo suerte y son 7 cartas más. Está ahí pensando a ver qué va a hacer, porque va a quedar fuera de combate a la vuelta si lo deja. Puede retirar y tranquilamente me puede pegar con el otro. Ok, Magnolia. Ya se va otro Eternatus. Bueno, lo bueno que se vaya un Eternatus, que se lo podemos regresar con la caja sorpresa y llegar a pegar de 150, 180 con el Malamar. Entonces, todo estamos aquí calculando muy bien. Es bastante entretenido. Yo me divierto mucho con este tipo de mazos. Y realmente no tengo un desempeño tan mal. O sea, como me sé las barajas, la mayoría de. Con lo que estoy jugando y más o menos las puedo estar como descifrando, entonces ya más o menos sé cuando me están intentando
baitear de que si tienen Pokémon o no, y de que no, amigo, ya bajaste dos Zacian, uno está en el descarte, es muy complicado que lo dejes, y si lo dejas en la mano, ¿por qué no lo bajaste? Entonces, bueno, mejor te aplico la Roxy y a ver si sale otra cosa. Y ok, pues ya nos pega de 270, que es irrelevante, pero ahí está Giovanni, y si vamos a alcanzar a hacer el para de combate, el otro Eternatus, ok, entonces de a poquito ahí vamos, 6 contra 3, pero pues no va nada perdido. Y ok, entonces bajamos un Jirachi y regresamos, ponemos Jirachi, ya te lo vamos a volver a regresar con el cambio. Y ok, aquí Roxy no me conviene el huevo suerte para ir robando más cartas más adelante. Upa. De todas maneras, no. Vamos a hacerle el Giovanni antes de que se nos olvide. Y bueno, le pegamos. Entonces ahorita no había necesidad de ponerle huevo suerte al Koopa porque íbamos a tomar 3 premios. Y ok, la caja sorpresa y clave. Ya tenemos otro Eternatus y tenemos también el Eternatus B, que nos conviene más su ataque porque si nos pone el otro V-Max le pegamos de 240 con el Malamar. Entonces ahí más o menos 240. Y volvemos de nuevo al predicamento de 90 del Koopa. Nos faltan 10 de daño de algún lado. Y lo malo que no llevamos Zigzagoon. A lo mejor le podríamos meter un Zigzagoon y así ajustamos el número. Pero está como dando la baraja contra Eternatus, como que no. O sea, no lo veo como tan necesario. Si hubiera mucho spam de Eternatus, pero no, realmente lo que más hay spam es de ADP Zacian. Y pues bueno, nos pega de 240. Sigue avanzando esto. 2 premios contra 3. Que vamos a estar haciendo, y ok. Jirachi, habilidad, entre Roxy, Pierce, Red Levante para estar reciclando los Jirachis. Vamos a hacer Red Levante, quitamos el Jirachi, ponemos la Pokémoneca, y ok. Quitamos Pokémoneca, vuelve otro Jirachi. Es que si me hace falta el Malamar, sí o sí. Y entonces, bueno, ya con la caña, bueno, podemos estar regresando energías y dos Malamar. Porque necesitamos estarle pegando con ese 240 mínimo. Digo, ¿por qué? De ahí más que tiene el Crobat. El Crobat es un 70 y envenena, no nos sirve. Entonces, pues bueno, esto va a ser regresar. Sí, los dos Malamar y dos energías. Y entonces, ¿qué más podríamos hacer? Giovanni el otro, pero ya tiene una energía, el otro Eternatus, pero ¿cuántos le quedarán en el mazo así para que no me ataque? Sería cuestión, ok, el Jirachi otra vez y a ver si ya no sale Nerio. Nerio no necesita el Giovanni. Ok, la Super Ball y vamos a ver si ya no sale el puñetero Malamar. Colocamos ahí la Pokémoneca, hacemos cambio, igual la Super Ball la podemos aguantar un rato, buscamos la energía. Porque si pongo si lo evoluciono de una vez. Esa es la otra, si lo evoluciono de una vez. Si sí, tiene otro Giovanni o no. Si. Pongo energía Linkay. Lo evoluciono. Voy a aguantar poquito. Ok. Pongo el huevo suerte ahí a Linkay para que se la piense dos veces antes de agarrarlo con un Giovanni. Si tuviera un tercer Giovanni. Para que se la piense. Y ok, vamos a ver, 90. Ah, ok, ya, hay un Sableye. Ya con eso ya ganamos. Entonces, si... ¿cómo no ganó? Si me hace una Roxy, sello reinicio. Y si no, ya la vuelta la vamos a ganar. Porque con caja sorpresa regresamos el Sableye. Y bueno, el número me lo sé, son 550 de daño. Porque bueno, hay otra baraja que tengo por ahí que ya Sableye y Koopa. Entonces pues ya ese cálculo ya me lo sé de memoria. Entonces ya tenemos el Sableye y la ganamos por poquito. Entonces pues bueno, es como bastante entretenido. A mí me divierte mucho esta baraja. Y era el Koopa, era lo que faltaba como compañero de este Malamar. Le pegamos de 550, tomamos los 3 premios y quedamos ahí al ras. Y bueno, espero que les haya gustado. Ya sé que es un poquito más largo y cansado el combate. Obviamente no es una baraja tan rápida como las de la semana pasada. Pero entretenida sí es. Difícil de manejar, a lo mejor sí, realmente creo que tienes que estar pensando demasiado. No me gusta silenciar al rival cuando juego con esta baraja, porque el rival da demasiada información, desde las caritas, desde el bien jugado y este tipo de cosas. Es como de que, ya sé que
tiene un Giovanni, ah, ya sé que no tiene Pokémon en la mano, ah, o sea, es, creo que es con de las pocas barajas que no muteó al rival. Pero bueno, espero que les haya gustado y recuerden que cuando llegamos a 200 suscriptores hay un sorteo y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Arrivederci.